Hola, muy buenas, soy Suryoday, responsable de Lovide. Lovide es una tienda de colchones específico para cada persona, dependiendo de su peso, altura, dando solución a problemas de espalda, sudoración y alergias. Queríamos lo que es realizar una tienda online, pero que fuese un poco distinta, ¿no? Realizando una vista en el Street View, pues me decanté en realizar lo que es una tienda online. Una tienda online que sea con un vídeo virtual donde pueda tumbar a diversas personas con distintas constituciones para que el cliente a través de la pantalla pueda ver si esa persona dispone de la constitución que tiene él y pueda elegir realmente el colchón que más le conviene. Quisiera dar las gracias a primero Elorrieta por el centro y Ernesto que ha estado ahí todo el rato encima con el proyecto y también a Ratchbat que me ha dado todo lo que necesitaba para saber cómo participar y qué tipo de ámbitos se podían incorporar. Kaixo egunon, soy Raúl del restaurante Manolenta. Y bueno, abrimos este restaurante hace un año junto a mis dos socios, que son John y Juan, y hemos ganado uno de los premios, por lo cual estamos muy agradecidos. El nombre Manolenta surge de hacer cocina de toda la vida, de puchero, y aquí la fusionamos con platos internacionales. Desde el principio apostamos por los pequeños productores locales, artesanales, e incluso hemos hecho alguna producción nuestra, como es una ginebra. Empezamos hace un año con un equipo de 12 personas, actualmente somos 15. Hemos cogido gente de escuelas de hostelería, como puede ser la de Gamarra, y hay perspectivas de ir ampliando plantilla. Desde Manolenta queremos agradecer a Javier de la Escuela de Hostelería de Gamarra, a Técnica, Urrachbat y Fundación La Caixa por habernos entregado este premio. Kaixo, Xaber Mujika naiz. Duela urte eta inguru Xaber Mujika Costume and Space enpresa sortu nuen. Xaber Mujika Costume and Space-en eskaintzen deguna da arte eszenikotako obra batean plastika eszenikoaren bi alderdi dala eszenografia eta jantzitegia. Eta eskaintzen dugun zerbitzua da integrala, hau da, jantzi baten diseinutik, ekoizpenen arte, prozesu guztian presente gaude. Zerbitzua zehazki da, zuzendari koreografarekin hitz egin, diseinu bat prestatu, eta gero ja neurriekin, dantzari edo aktoren neurriak hartu, patroiak egin, materialak aukeratu, josi eta entregatu, aldaketak egin, eta estreno arteko laguntza edo. Aprobetxatu nahi eta aukera hau eskerrak emateko teknikari Urratsbat programagatik, Lasai Berrezpeko Kristina Lasoro dinamizatzaileari, oso lagungarria delako batez ere hasieran papeleoa eta gauza guztietan ematen diguten laguntza. Hola, mi nombre es Javier. Mi nombre es Javier. Y actualmente somos socios en la cooperativa BDC Building Dream Cars. Nos dedicamos a la reparación de vehículos de calle, a las reparaciones electrónicas, como pueden ser reparaciones de centralitas, cuadros, diagnósticos, y estamos también muy relacionados con el mundo de la competición. Aparte de eso, tenemos el área de investigación y desarrollo, en el cual nos dedicamos por un lado a la investigación y desarrollo de piezas mecánicas y por otro lado a las piezas electrónicas. Nos dedicamos al tema del I+D también, donde desarrollamos diferentes productos, sean mecánicos o electrónicos. En el tema mecánicos, pues sobre todo nos dedicamos a hacer piezas de coches y piezas de otro tipo de sectores, como puede ser el surf, tiro al arco, joyas. Bukatzeko, eskerrak Repsol Fundazioari eta Iurreto Institutuari, alde batetik premio emoteagatik, emandako laguntzagatik, da bestalde espero dugu datorren urtietan olako premioak edo laguntzak egotie emprendedoreak aurrera egon lezateko. Soy Mica Cisneros. Yo soy Olazía. Y yo soy Xavier Iglesias. Y somos el equipo de Auditor SEO. Somos una empresa de marketing digital y nos dedicamos a ofrecer todo tipo de servicios para las empresas que quieren tener presencia en Internet. En Auditor SEO tenemos, digamos, dos vertientes bastante grandes. Una es como agencia y otra tenemos proyectos propios. Lo que nos diferencia del resto de agencias es que nosotros nos dedicamos, aparte de nuestra empresa, a muchos proyectos. Uno de los proyectos que tenemos es Picatest, que se trata de una plataforma de redacción a medida. Otro de los proyectos que tenemos es Book Trailer, que es hacer trailers para libros.
Bueno, urrats baten lortu duguna da, ba, beste ekintzaileekin harremana izan, beste proiektuak ezagutu. Bueno, pues muy agradecido a Teimpro y pues nada, muy agradecido que hayan estado encima y apoyándonos y... Bueno, como han dicho mis compañeros, dar las gracias a Teimpro, Urrats Bat y a Tecnica por esta oportunidad y también porque den oportunidad a los emprendedores que nos cuesta un poquito empezar con todo esto. Grúas Gora nos dedicamos principalmente al mantenimiento y reparación de puentes grúa. Nuestros clientes lo que nos demandan es un servicio rápido de asistencia técnica, de que la grúa se para y podamos atenderle en el menor tiempo posible. Esan behar dana, Rafa eta ni garai baten enpresa bateko lankide ginela eta arrazoi desberdin askogatik erabaki gendula gure bidea jorratzea. Eta junginan etapa desberdinak jorratzen. Actualmente estamos 7 personas en plantilla, pero sí que es cierto que a corto o medio plazo nuestro objetivo es ampliar entre 2 y 4 personas más para poder dar servicio a, bueno, a todos nuestros clientes, ¿no? que nos lo solicitan. Eskerrak emateko aukera bat irutzitzaigu urrats bati eta teknikari, guretzako diru laguntza hau bultzaka garrantzitsu bat delako. Zeari naiz, 27 urte ditut, eta soda surftripsetik nator, eta bueno, hemen ikasia naiz, Nazare zentroan, haize. Soda surftrips hasi nun, jala agentzi bat biraiak iteituguna, esperientziak saltzeitugu, eta pixka daude bideratuta, ba, emakumentzako bidaiak itea, azkenen ni surflaria naiz, eta konturatu nintzen, ba, surf munduan ez zehola hainbeste neska. Nik iten nun bidai bat, eta neska mordua animatzen zitzaizkean da esan nun. Ui, ba, agian idea bada, ez? Ba, pixkat zirkulo hori moitu eta neskak ba, motibatzeko eta behaien artean ba, pixkat gehiago azteko. Eta sortzen den binkulo hori, bai kulturalki, bai pertsonen artean, gero bidaia eta gero gure artean gehatze da, surfian jarraitzen dugu. No, baintxe gaude Marroko zen lanian eta baita ere Maldibazian. Eta, bueno, eskerra nahi dizkiot eman urrats batei, baita teknikari eta posible egiten duten jende guztiari premio hauek, ba, azkenen bultzada garrantzitsua dela. Hasi berri garen guztientzako.